Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y gracias por sumarse a nuestra transmisión. Estamos por vivir, sentir, disfrutar la fiesta del fútbol. El encuentro de vuelta de esta llave que define el pase a la gran final. ¡Cabezazo terrible! ¿Será esta vez? Pierde el primer disparo, pero terminó dejándola servida. El fútbol es un juego de errores y aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado táctica y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Universidad Católica dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. La defensa con este pase quedó habilitado, se va solo para el gol. Y así terminan los primeros 45 minutos, final de la primera parte en esta semifinal. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No jugaron bien en el primer tiempo. Nada que ver con lo hecho en el partido de ida. Pocas ideas, poca intensidad. Tienen que salir con otra actitud en el complemento. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Impactante final nos queda, amigos del fútbol! Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Una linda ventaja de 2 goles. A ver cómo sigue esto. Traba, lucha y gana el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Viene con pelota dominada y la pica. Allí va. Le da el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universidad Católica! Comenta para todo el mundo, Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de su defensor. No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Ahí va, oportunidad de gol. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Premio a no bajar los brazos, a no darse por vencidos. Por eso aquí están consiguiendo el empate. Aquí lo ven, para todo el mundo, con esta jugada ya típica. Quedan de contraataque, liquidan a todos.
Es muy difícil atacar a este equipo porque no admite margen de error. Ante la primera oportunidad sale de contra con una velocidad explosiva. No te podés confiar ante un rival así, es peligrosísimo. Lograron marcar una diferencia de 2 goles. De la catástrofe. Abre el juego y lateraliza el ataque. Salen de contragolpe. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. 5-4-3-2-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. El equipo ha hecho un esfuerzo notable. Jugó con inteligencia, con...